Son todos de Rosario, pero qué cojones se pasa. A ver. ¡Eo! Se querían colar al casino y me aproveché de tomar una foto. Ahí puedes ver a un poli haciendo mal su trabajo. La semana pasada, cuando dejé medio muerta a Niara, también encontré una moto voladora e intenté subirme encima. Hace un mes o así encontré este coche y me tomé una foto con él. Fui diciendo a las personas que era mío. También encontré a alguien que le estaba uniendo a una secta. Una foto contigo despistada. Igual debería volver al pelo corto y ocupar gorritas. Bonito álbum de fotos. Sales genial en todas. Ocupa lo que quieras que te va a quedar genial. ¿Por qué solo te pasan a ti las cosas raras? Igual deberíamos ir a un exorcista de esos. ¡Uy! ¡Eo! Tiro, 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 tiro. Rosario. Hola. ¿Qué haces? Pues quedarme en el motel. Siempre pasan cosas raras. Pues a ver qué pasa. Ah, ¿tú crees que si nos quedamos aquí pasarán cosas raras? No sé, pero se dieron de tiros en el mecánico antes de la tormenta. Bueno, pues esperemos a las cosas raras. Y acabo de ver que ya antes de la tormenta vi que Sara salió de una habitación con un negro. ¿Sara? ¿Simón? ¿Sara? ¿La que te querías ligar? ¿Ella? Hace mucho que no hablo con ella, pero no... Bueno, se tenía un rollo así raro también con Brian. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal te ha ido hoy? Pues trabajando, me enfadé con Lynn. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no me lo cuentas? Te lo estoy contando. Ah, mándame un mensaje o algo y vengo corriendo. Ah, no, pues no sé. Es que salí un poquito de la oficina para dar un vuelto por la ciudad. Me enfadé con él y dije a la mierda. Me vuelvo a la oficina. ¿Y por qué te has enfadado con Lynn entonces? Porque el pendejo se hizo una cicatriz con la R el costado de su derecho de su cuerpo. ¿En serio? Ajá. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Se la hizo porque estaba hasta la madre, porque el día que le secuestraron me dijeron, oye, le vamos a pegar un tiro, ¿quieres decirle algo más antes de esto? Le dije, no, no quiero decir nada más, hasta luego. Y pues se enfadó. Le fue a contar a Smoke, y Smoke le dijo que no valía la pena y tal, le han secuestrado a mucha gente. Si la demuestro a gente que me importa, después van a venir de nuevo y me van a pedir dinero y no tengo ganas de darle dinero a gente que no trabaja, la verdad. ¿Y si le llegan a pegar un tiro o qué? Ah, pues nada, habrá muerto como un valiente y yo seguiré viva no siendo un chivato. O sea, ¿te da igual que se muera? No, pero no me da igual que venga un pendejo a extorsionarme cada 2x3. Bueno, ¿vamos a ganar pasta al casino? Si quieres te llevo, yo tengo que ir al baño primero. Ah, pues llévame al garaje. Y ahí la mujer. Ok. Oye, ¿no tienes el cristal un poco jodido? ¿Qué cristal? El de la ventanilla me ha parecido ver que estaba... ¡Uy! Igual sí. Me han multado 3 veces hoy. ¿Y eso? Puta policía de mierda. ¡Pendejo! ¿Estás bien? Yo sí. ¡Rosario! ¡Pendejo! Yo me peleé con un moro chocando. No me va a temblar para pelearme con otro pendejo los dos chocadores. ¡Hasta la madre ya, güey! ¡No puedo hacer nada! ¡Hasta la madre! ¡Pinche moro culero! ¡Me lo va a tronar, hijo de puta madre! Tengo gafas nuevas para sentirme más intelectual. A ver. Joder, macho, qué difícil es mirarte. Te queda muy bien. Ya, todo me queda bien. Puedo ir desnuda que estaré guapa. Más guapa, de hecho. ¡A huevo! ¡Hostia! Pero que no era para que te lo tomases. Vístete, sí, mujer. Sí, buenísima. Bueno, no, si soy brecha. Hola, brechas. La maldice el diablo. ¿Dónde está? En el garaje. Ah, como ha dicho, vístete, mujer, pues digo, a lo mejor está... No, podría, pero no, no. Sí. Sí, yo sí. ¿Cómo? ¿Perdonan? Sí, ligo. Y si no ligo es porque no quiero. Si yo te contaste, te voy a contar con quién me enrollo yo. Pues con nadie, que todo lo vuelas. Sí. Por eso nunca lo cuenta. Claro. Oye, estoy con Efore y el Antonio. ¿Quién es el Antonio? Un motero muy chungo, como yo. ¿Claro? Sí, chunguísimo. ¿Y dónde estáis? En el motel, si te quiere venir. Vale, voy para allí. ¡Joder, con la moto de los cojones! Aquí no gira nada. ¡No! ¡Casi me la pego! Porque aquí en esa manilla... ¿Claro? Lo que pasa es que ya te lo graso yo, que eso es para hombres. Venga, nos vemos, nada. Venga. Que sí. Que vamos a morir todos secuestrados. Que sí. No me jodas. ¿Qué? ¿De qué vas? ¿De qué vas, tía Cerda? ¿Qué? ¿Cómo que tía Cerda? Voy a hacer la loca. Ah, sí, Lara. Ah, pues sí, tía Cerda. ¿Cuánto era la rocía, carajo? Me hago en la puta, tío. No me ha molado este rollo, ¿eh? ¿Cómo estás, tío? Salta, brechas. Bueno, tíos. Bueno, porque mereces tú, güey. Por cierto. Oye, Lara. ¡Hostia!
Dame que te engraso el manillar. Sí, sí, quería más de eso. En grasa, en grasa. Ah, vale. Esto es gasolina, aparte. ¿Pero qué le vas a echar gasolina a la moto? Aparte. Va a echar. Aparte. A ver, ahora ¿quién la enciende? ¿Cómo que quién la enciende? ¿Mamá? Dime. ¿Quieres ser motera? ¿Qué pasa, tío? Ya soy motera, tengo una moto. No. Ya, idiota, pero motera de club de motos. Ah, vale. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que vestir de alguna forma en especial? Blanco y negro. Ya voy de blanco y negro. ¡Que se viene Ragnarok! ¡Que se viene Ragnarok! Es una movida que flipa. Mira, ¿qué? Dice que te va a hacer un story tipe. ¿Qué? A ver. ¿Qué es un story tipe? Mira. Es inculta, ¿eh? Nada. Voy a llamar a Johnny. Esa lana hay. ¿Cuánto te tengo que dar si me quitas a dos imbéciles que tengo en calzoncillos delante de mi cara? A mí, nada. Te los quito encantado. Me parece que se han puesto los pantalones. Oh. ¿Qué tal? Ya estás? Entiendo. Solo le estás intentando meter miedo. Ah, yo bien. ¿Dónde andas? ¿Y tú qué tal? Pues estaba en el faro. ¿Faro? Pensando en mis cosillas. Fijo. ¿Y eso? Pues no, me gusta lejos, ir. ¿No? Fijo. Ya sabes que el Jonan le gusta ir en buga a los sitios. Sí, lo sé. A veces cuando estoy un poco tenso o lo que sea, pues me voy al faro, pienso un rato y me relajo. Me echo un cigarrillo ahí a correr. Casi me echo el porro nuestro sin querer. Bueno, hoy estoy más relajado, es como te digo. Oye, si quieres que hablemos de eso, avísame. ¿O te han llamado? No. Vale. Supongo que me llamará hoy. No sé tal, pero... Vale, pues... ¿Has mirado algo de lo del teléfono? ¿Has sabido algo? ¿Has podido hackear sí, algo? Sí, ahora te hablamos, ¿vale? No quiero hablar por teléfono, que no me fío. Guau, chaval. Fijo, que nos destruyen. Claro. Guau, chaval. Bueno, pues ya quedaremos. Cualquier cosa me avisas. Fijo, hasta luego. Hasta luego. Un beso. ¿Queréis dejar al señor ya en paz, Brechas? ¿Dónde está el foro? Venga. Ah, vale. ¿Eh? ¿Quién te cuento el story team? A ver, ¿qué es el story team? Este es el Brecha, el foro. Está tu hijo aquí haciendo el inútil, ¿sabes? ¿Eh? Y es Odín, el padre de los padres, junto a rey de la Mónica por la lasaña. Odín no era una criatura mitológica, de eso es un rey de esos de movida. No, tú sí que eres una criatura mitológica. No era un rey de movida. Sobre todo de una criatura. Olimpo. No, es del Amnigabor, no te equivoques. Es un entrecot. Vale. Sabía que los entrecots tenían nombre ahora. Sí, porque es un desentrecot, es de wey. Claro. Entonces, Odín, el entrecot y la saña eran los reyes del Amnigabor, ¿vale? Wow. Allá, allá por el 1890 y pico, Lana. 90 y pico. ¡Madre mía, qué movida! ¡Vaya movida, Fore! Luego, de la lasaña amor, ¿o no? A todo esto, No. Que seguro que fue por esa desgraciada, venga. ¡Gracias! Vale, ahora aquí. ¡Me cago! ¡Me! ¡Pinchas! ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! ¡Qué lava! ¡Que lo engrasó mal! ¡Qué gran gasolina! ¡Que no me da cuenta! ¿Quién ha echado la gasolina, ¿eh? Me llama la ambulancia. ¿Qué pasa? Oye, Michael, ponte de servicio. ¿Qué ha salido haciendo? Vale, espérate. Que tenemos un problema. ¿Qué ha salido haciendo? Ha salido ardiendo. ¿Qué ha salido ardiendo? No le habréis echado gasolina al puta moto que os estoy viendo, cabrón. Yo sí. Es que la he engrasado, y me he equivocado. Lo siento. ¿Ha visto cómo el pulso tiene todo? Solo ha sido... No lo he visto. Aquí huele churrascado, Madre que os parió con la gasolina. Aquí huele churrascado, Júgate el pulso débil después de un fuego. Tú, el médico. Para arriba la moto, vamos. Para arriba la puta moto. ¡Hostia! Para arriba la puta moto. ¿En serio? ¡Hostia! ¡Joder, que venía a curar, coño! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está guía! ¡Vamos, pa'lante, vamos! ¡Pues ya está guía! ¡Ay, la virgen! ¿Estáis bien? Médico. Sí, no. Sí. Bueno, la señorita, ¿no? ¿Queréis que la lleve al hospital? Por favor, por favor. Hacer lo mejor, métela en el coche, por favor. Por favor, ayúdame. Por favor. ¡Vámonos! ¡Corre! Si veis que vuelve a hablar o lo que sea, me llamáis, ¿vale? Ah, ¿qué me pasó, compa? ¿Qué me pasó? Yo creo que ya me voy. Ahora le comento, dése la vuelta. ¿Ya te han dado alta? Me doy la vuelta. ¿Sabes qué te ha pasado o no? Sí, me han dicho los médicos que me he quemado, que tengo un montón de partes del cuerpo quemadas. Sí, efectivamente, te han metido en una olla, te querían cocinar una tribu de caníbales. ¿Pero qué dices?
dices? Ah, broma, en realidad solo te he visto llegar. Te traía al brechas, o sea que algo malo ha pasado seguro, pero de repente... ¿Pero qué me pasa, güey? ¿Qué pasa? Ánimo y suerte. Se mueva ahí. Gracias. Fuera de la zona. Sí, estamos esperando a Lana. Venga, no se lo repito más. Gracias por colaborar. ¡Mira, rubia! ¡Lana, está bien! Sí, estoy bien. ¿Me puedes explicar por qué me han dicho los médicos que he salido en llamas? Es que he ido a la ferretería y el de la ferretería se ve que se ha equivocado. Y en vez de 3x1 me ha vendido gasoil sin plomo, no 25. Perdón. ¿Has escuchado? ¿Pero y qué tiene que ver la gasolina y el plomo? No entiendo nada. ¿Me puedes explicar qué coño ha pasado? Sí, que yo te iba a engrasar la moto, ¿eh? Y le he dicho a la ferretería, que me dé 3x1 antes de todo esto y me ha dado gasolina sin plomo, 95. ¿Y qué más engrasado? ¿La cabeza o cómo funciona esto? No, chico, tiene seco. ¿A qué decir? ¿Me explicas cómo he acabado yo en llamas? Porque al encender la moto, se ha prendido en llama y te ha pasado a tu cuerpo. Ha salido ardiendo como un cochinillo, Lana. ¡Pues contento! ¡No me vas a hacer a mí arder! ¡Hombre, ya! ¿Te parece bonito hacerme arder? ¿Y por qué siempre cobro yo? Está saliendo sangre del labio. ¿Te está saliendo? ¡Pues te va a salir ahora al otro sitio! ¡Forest! ¿Para qué te pones en medio? No os quiero volver a ver, al menos en un mes. Para Lana, disculpa, lo siento. ¿Disculpa? No os quiero volver a ver. Dime. ¿Dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Pues eso, ¿que dónde estás? Concesionario, ¿qué pasa? Vente al motel porque estoy a punto de matar a alguien. A ver, chaval. Genial, la policía ahora. ¿Qué te pasa, señorita? ¿Qué me pasa? Que estos me han hecho arder en llamas. Y mira las cicatrices que tengo. Estás complicando la noche, ¿eh? Y yo hoy quería cenar tranquilito, ¿sabes? Ponerme una serie allí en comisaría. Es que los voy a matar, ¿Usted sabe quién es el Brechas? ¿El Brechas? ¿Eso qué? ¿Es un rapero o algo así? Un rapero, mira, no escucho música, la verdad. Es que estoy muy nervioso, es que me lío. Mozart, Aldi. ¿Me está usted vacilando, caballero? No, que debe vacilar. Si es usted la que está aquí a bofetadas con la gente. ¿A bofetadas con la gente? Dos inútiles. Señorita. Sí, claro. Código 4, compis. Es inofensiva esta chica. ¿Inofensiva? Porque no me has visto con el bate. Ya está metiendo otra vez de hostia, Darlene. Montero, ¿te puedes creer que el Brechas me ha llenado la moto de gasolina y cuando he ido a encender la moto ha salido la moto en llamas y me he quemado? Por la gracia del chaval. Y mira cómo tengo el cuerpo, lleno de vendas. Y me ha dicho el médico que no puedo volver a tomar el sol hasta el año que viene. Sé benevolente, Hunter, que el Brecha es retrasado y seguro que es el que te preocupes. El Brecha se ha retrasado. Cuidado. Amigo que está muriendo. Denuncia, le voy a poner. ¿Por qué hablas así? Me ha pagado esto. Entre la chica esta y la sirena, me va a doler la cabeza esta noche. Más le va a doler la cabeza ese como le pille. Porque yo pienso liar a batazos hasta que no quede rastro de él. Bueno, oye, como consejo, la conversación la podríais tener fuera de la carretera, ¿sabes? Pues también es verdad, pero es que a ver si mi motora funciona. Es que me da miedo. ¿Subas usted? Vamos, subas usted. Yo estoy bien aquí, la verdad. No, ¿y cómo retiro yo la moto? Porque como enciende la moto, sabe lo que va a pasar, primero, ¿no? Primero pones una piernita al otro lado de la moto, ¿ves? Pues hala. Hasta luego, Montero. Está bien. Como que hasta luego será hola, ¿no? Maldito, es que me saco, que voy a matar al Brechas. Buah, ¿puedo mirar? Sí, por supuesto que puedes mirar. Me está llamando. Sí, pues. Voy a decir algo. Más le vale que no sepa dónde está, porque lo voy a matar. Hola, a batazos. ¿Dónde estás? Mira, Di Pierro. Di Piero. Dígame. Di Pierro. Di Piero. Antecedentes. ¿Pero antecedentes? ¿Yo? ¿Antecedentes los que me habéis puesto? ¡Cabrones! Entiendo que ya recuperaste la moto, ¿no? Te la voy a quitar de la ficha. Sí, la he recuperado. Muy bien. Entonces, así, resumiéndome en una frase lo que ha pasado, usted se quemó. Empezó a hostias con el señor, ¿no? Exacto. Se incineró. Va a necesitar usted que echarse cremita, creo, ¿eh? ¿Está usted vacilando? Pantol le recomiendo. ¿Me está usted vacilando? Porque me lía hostias con usted, ¿eh? Yo estoy perfectamente, Brechas. Bueno, ¿tú qué tal estás? Yo lo que me falta. Gusta, ¿eh? Así que tampoco se pase. ¿Que le gusta que le den? Pues yo le doy. Por saber, ¡a tomar por culo, cabrón! Tan pronto estás bien como... ¡Oh, chaval! ¡Montero! ¡No me hagas nada! ¡Me paro si no me haces nada! Estate quieta. Vale, no me hagas nada. Me paro, pero no me hagas nada, ¿eh? Quieta. Vale, ¿no me vas a tasear? No te voy a tasear. Vale, pues me paro. O sea, Que me ha vacilado, tío. Me dice, te vas a tener que echar cremita. Te recomiendo la de no sé qué. Pues yo le he avisado. Le digo, le voy a pegar un puñetazo. Y me ha dicho, pues venga, deme. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con la porra! ¡La madre que lo parió! ¿Qué hace usted con la porra? No corra, señorita. Que no me des con la porra, ¿eh? Vamos a ver, Darlene, que no todos están tan locos como tú. No te preocupes. ¿Yo loca? ¿Me estás llamando loca? Un poco, la verdad. Bueno, la denuncia que quiero hacer. Disculpen, que me he puesto un poco nervioso, pero es que me estaba usted vacilando. ¿Qué denuncia? Ni que denuncia. Denuncia nada ya. ¿Cómo que denuncia al Brechas?
Nada, nada. ¿Cómo? Eso, yo no he visto nada. Eso. Será hijo de... Queda en nada eso, ¿eh? Ha sido una confusión tonta. Ya hablaremos usted y yo. Ha sido una confusión muy tonta. Más te vale que no vuelva a verte, porque es que voy a coger el bate y te voy a meter el bate hasta en los últimos de los orificios que tengas en tu cuerpo, hasta que te salga por la boca y retuerza todas tus tripas en el camino. ¿Otra cosa? ¿Algo más? ¿No me has escuchado nada de lo que te he dicho antes? Sí, pero... La palabra necias oídos sordos. Oye. Palabras necias oídos sordos. ¡Sordo te vas a quedar de las hostias que te voy a pegar con el bate! Hasta que pierdas la conciencia y se te separe la cabeza de los hombros. ¿Me escuchas? Ajá. Y luego te la voy a pisar y se la voy a mandar a tu puta madre. ¿Me escuchas? Estoy muy enfadada contigo. No quiero volver a verte en 3 meses como mínimo. No, porfa, porfa. Vamos a verla. No, vamos a hablar las cosas, por favor. No tengo nada que hablar. ¿Qué de la ferretería? ¿Qué me engañó? El de la ferretería. La ferretería voy a ir yo a clavarte tornillos en los ojos. ¿Qué me ha engañado de la ferretería? ¿Qué te ha engañado? Mira, déjame. Déjame que ya hablaré contigo. Bueno, pues ya está. Perdonad la espera. ¿Y vamos a algún sitio? ¿Vamos? Sí, sí. Fijo, fijo. Tengo que ir a la gasolinera un momento. Nos sigue Rosario. Pero antes tengo que pasar por el banco. No me dejes solo. Fijo, fijo. Vamos un momento a la gasolinera. Fijo, fijo. Donde tú digas. Bueno, ¿qué tal te ha ido el pensar? ¿Estás más tranquilo? Estaba, sí. Sí, sí, sí. Ay, ¿por qué no lo estás ahora? ¿Qué te ha pasado? Que me has dado un poco de miedo ahí amenazando las brechas. ¿Yo? Pero si no le he dicho nada. Ojo. Es que estaba entre... Me daba miedo y me pone cachondo, ¿no? Es uno muy raro. Déjame un segundito, que tengo que comprar una cosa. De puta madre. Vámonos al campo. Pues chaval. Voy a guardar esto aquí dentro. ¿Al campo? Sí, nos vamos de picnic con unos amigos. ¿Sabes dónde está el Brechas? No, ni idea. ¡Pobres! ¿Qué hubo, pues? Usted es la mamacita de puta esa que le pegó así como que el batazo al señor Forrest, ¿verdad? Ah, soy la chica en llamas. A partir de ahora llámame así. Ah, pues voy a llamar con mensaje de la pepitilla. Pues usted escuche, pues, pues que el señor Forrest vino para la casa y así como que nos organizó, pues así como que pegarle arte con plomo pues en la cabeza a usted. Forrest, maldita no estoy para tus puta juegos. ¿Dónde coño estás? Pues qué juego, pues, pues que usted está muerta. No estoy para tus tonterías, Forrest, ¿qué dónde coño estás? Pues que la vamos a matar. Dile que le vais a meter mucho plomo. Pues le vamos a meter ártico plomo. Mal parida, pues. Hostia, tú. ¿Que me van a matar? ¿Qué? Que el Forrest ha contratado una banda de estos de las pelis. De narcos. No te voy a fiar de nada lo que diga el Forrest, es como te digo. Que no, que estaba hablando con un tío, se le escucha de fondo decir, y dile que no sé qué. Tengo que comprar otro barril. ¡Brechas! Toda tu familia, desgraciadamente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Que ya se me ha pasado el cabreo. ¿Dónde estás? Que vamos a ir a tomar algo. ¿Ah, sí? Brechas, que ya se me ha pasado el cabreo. Vale, vale. Estoy en el garaje central. ¿Y por qué no vamos a hacer algo divertido? ¿Algún plan chulo? ¡Hala, mamá! ¿Te apetece? ¿Todos juntos? Sí. Ya verás que lo vamos a pasar súper bien y así arreglamos nuestras diferencias. Vamos a ir a tirarnos del monte Chiliat en paracaídas. ¿Qué te parece? No. Vale, pues vamos a ir a pescar. Vale, a pescar. Al norte. Sí. Al norte, vale. Sí. Pues, ponte ropa de pescar y una mochila. No, yo sin mochila, yo voy en traje. Pues no lleves mochila, que no te va a hacer falta. O sea que ya llevaré yo los pescados, no te preocupes, que pues somos vale, amigos. Vale, sí, vale. Vamos a pescar. Vale, vale. Pues nada. Pues prepárate todo y ahora te voy a buscar. Escúchame, que yo no tengo ni caña ni nada. Que no pasa nada, yo llevo la caña y yo llevo todo, tranquilo. ¿El cebo y todo? Llevo todo, los cebos y todo. Pero, ¿con quién vamos? Tú y yo y Johnny. No, y el Forrest también, lo invitamos. No, el Forrest ha ido. Y Rosario también está aquí. El Forrest no, ha ido. Yo no estoy, yo soy su hermana. Que vamos a ir todos, no te preocupes. Tú prepárate, que voy para allí a buscar. ¿Por qué me metes en estos líos? Vale, vale, venga. Porque vamos a ir los tres. ¿Los tres de qué? Nosotros tres. Voy a buscar a un amigo. Pues vienes y vamos los cuatro. Ay, pobre de mi amigo. Está bien, vayan buscando sitio. Pues venga, vaya a buscar al amigo que vamos a ir a buscar las brechas. Ay, Dios mío, ¿qué hizo mi amigo para merecer esto? ¿Dónde vamos? A vestirnos para la fiesta. Fijo. Ay, mi llamadora, espero que no sea brechas. Número oculto, ahora vengo. Teléfono del puto amo. Al habla el Jonan. Fijo. Es la de ayer, ¿no verdad? No te extrañe que soy un chaval muy solicitado. Pues si no quiere rodeos, hablemos de precios. Mínimo. Máximo. Vale, ¿y cómo sería el trabajo? Fijo, ¿en la dark web? Oh, chaval, es que el Jonan suspendió la ESO, ¿sabes cómo te digo? Y una preguntita, ¿en ese coche va vacío o...? Vale. Pues en Baraka ha hecho alguno que otro, pero necesito herramientas, ¿sabes cómo te digo? Para forzar la cerradura. Fijo, vale, pues si solo es eso, acepto. Vamos hablando. ¿Qué ha pasado?
Pues me han hablado, me ha llamado la de ayer. Le he aceptado el curro. Voy a probar a ver qué tal. El coche va vacío, no es ninguna trampa ni nada. Solo es robarlo, me facilitan ellos las herramientas y lo llevo de un punto a otro. Trabajo fácil, ¿sabes cómo te digo? Y están vacíos, no llevan nada. Vacíos. Ya tiene, se supone que ya tiene más gente que le mueve otras cosas, así que de momento voy a fiarme. Ya veré, me llamará en unos días dándome un código y a ver. No, esto no puede salir de aquí. O sea, tú y yo y ya. Y ya, Lana. No se lo he contado a nadie. Y no se lo voy a contar a nadie, tranquilo. Perfecto. Estás muy guapa así vestida. Muchas gracias. Me estás haciendo el favor y nos han robado la moto. ¿Cómo nos han robado la moto? ¿Se la he cerrado? No lo sé. Bueno, a mí me pasó una vez de que un pavo todo raro de repente en mi cara se cogió el coche y yo fui detrás de él y me lo robó en la cara. Pues nada, denunciar otra vez. Joder. ¿Qué hace? ¿Qué haces, Rosario? Rosario, ¿le vas a hacer un código a Cina que yo te diga? Hazle un pit. Rosario, que te he hecho una carrera ilegal ahí. Venga, venga, hasta comisaría una carrera. De una a comisaría. ¡Ya! Hay otro sitio. No vale, pero su coche es... ¡Pero su coche con...! ¿Pero cuánto va eso? No lo sé. Pues nada, no haremos más carreras con ella. Va volando, justo, ¿eh? ¿No? Quiero decir, mi Hugo es una full. ¿Qué, cómo está el segundo lugar, Janan? Pues no lo sé. No era una carrera ahí en igualdad de condiciones, es como sí, te digo. Sí. Que yo no tengo sí, ni mis puerta. Mis huevos, pues más aerodinamicidad. Cling, 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 cling. ¿Cómo va esto? No, no, no lo hagas, por favor. ¿Hola? No. ¡Helena! ¿Qué dice esta? Creo que está llamando a su amiga. No sé si es una especie de grito Helena. Satánico o pero un canto no, reproductivo. Cambias más de peinado que la hostia. Pues sí, más peinado que de bragas. ¿Cómo va todo el día? ¿Cómo va todo? ¿Cuántos has detenido? ¿Cuántos malandros has esposado? ¿Cuántas muertes injustas has ponido? He puesto ninguna. He puesto unas cuantas. Sí. Injustas ninguna, por supuesto. Así me gusta. Eso es. Uy, que hayan joder. Que hay que denunciar dime. Una moto. ¿Moto, no? Sí. ¿De quién? Mía. De ella. De acuerdo, pase por aquí. Me dejé su documentación sobre el mostrador. La Manchez. Estaba pintada de color rojo y crema. Vale, Manchez, te... ¿tienen la matrícula por ahí? Pues no, a ver igual en las llaves, espérate. ¿Dónde ha ocurrido? Mira, y qué hora? La canto. Vale. HB082IZV. Vale, ¿a qué hora y dónde? Pues hace 10-15 minutillos en la tienda de al lado del motel, la tienda de ropa. ¿Una Manchez de qué...? Es color roja y crema. Vale, perfecto, ya tiene la denuncia presentada. Le devuelvo su documentación. ¿Le están poniendo algún tipo de multas? No, entonces, es que no estoy segura si la han robado o igual ha venido el del garaje y se la ha llevado, ¿sabes? Vale, voy a comprobarlo. ¿Ya terminaste? Uh-huh. Ajá. ¿Qué te estás comiendo el boli del...? No, unas almendras que tenían aquí en el mostrador. Ah, qué asco, güey. A eso le deben tirar el escupo a todo el mundo, güey. ¿Tú crees? Yo creo que sí, Porque venga, maldita policía. Oye, por cierto, sé que esto... bastante distante por temas de trabajo y todo, así que he ido a comprar esto. Sé que no te van estas cosas, pero lo he hecho con mucho cariño y te las he ido a comprar a ti. Sé que no te gusta, pero es que no vendía nada más el badulaque, entonces... ¿Qué fue? Soy alérgica. Ajá. ¿Qué crees que haga con esto? Ah, pues tirárselo a la cabeza un policía, María Ilusión. Mira, ya vino uno. Bueno, ya se fue. Agradezco mucho el detalle, pero es que soy alérgica a las flores, no me gustan. Pues ya está... puesta la denuncia, si la ve, ojalá y avísenos igualmente para retirar la denuncia. Sí, no se preocupe, yo le llamo y le aviso. Venga. ¿Y eso? Es por su buen trabajo que ha hecho, Helena. Usted se la rifa, no manches, ahí quemando rueda todo el tiempo. Es usted increíble, estupenda. Le queríamos agradecer desde la ciudadanía todo el trabajo que hace para nosotros. Muy bien, muchas gracias. Ahora lo dejo ahí. Póngales agua, que si no se ponen malas. Sigo esperando mi préstamo. Así buenas tardes. ¿Su préstamo? Madre mía, parece un banco. Vamos a arreglar el coche, ¿quieres? Realmente, sí, venga, yo qué sé. Claro, ¿estás bien? Fijo. Sí. Fijo. Pues venga, vamos al mecánico. Mándale un mensaje o algo. Voy. Está detrás. Has destruido al Jonan. Me paró la pinche policía porque iba muy rápido. Así no se puede, man. ¿Qué te han dicho? A nada, me puse ahí a hablar. Le dije que iba a ir a comprar anillos de compromiso. ¡Hunter, no sé hijo de puta! No, le digas eso, güey, que él me paró y le dije que iba a comprar anillos de compromiso. ¡Hijo de puta! Mira, ahora se está siguiendo. Nos viene, nos... ¡Vamos, vamos! Bueno, ¡corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no corre, güey! ¡No, corre, no, no sí, corre. Corre! ¿Cómo que no corras? ¡Por supuesto corre. Que corre! Me van a poner cómplice. Que no se han dado cuenta. Que así se han dado cuenta. ¡Corre! Sí, que sí. Que no corras, que no corras. Para. Que no, que no, que no, que corras. Que pare. ¿Qué hago? Que no, no estamos. Yo confío en él. Si son muy malos conduciendo, tira. Joder. ¿Pero por qué te paras?
Hola. No quiero putear a Rosario. Buenos días, agentes, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. ¿Saben por qué les he parado? No. Por decirle no. Tonto, hijo no. De... Sabemos, no tenemos ni idea de por qué. Nosotros también lo escuchamos, pero no fuimos nosotros. ¿Exceso vale, vale. de velocidad? Exceso de velocidad. El conductor, bájate tú, anda. ¿Tienes carne de conducir tú, chaval? Fijo. Vale, déjame tu ID. ¿Es tuyo el coche? Fijo. Pues aquí estamos yendo al mecánico. ¡Me pesa el culo! Pues ibas en dirección contraria. Un poco también. ¿Por qué ahorita? ¿Sí? No, la de atrás. Rosario, te llaman. ¿Sabes cómo te digo? Mira cómo te llamo. Dígame. El GPS. Por favor. Señor Bermejo. Jonathan Bermejo, ¿no? El que me ha enseñado. El Jonathan. ¿Tiene algún problema con mi dedito? Pues que guárdeselo, por favor. ¿Por qué? ¿O qué? Porque resulta ofensivo. Hasta luego, agentes. Buen día. Que tenga buen día. Hasta luego, Hunter. Oye, oye. ¿Qué? ¿Quién fue el que me insultó? La pelirroja. La pelirroja. La del pelo morado. La del pelo morado, vale. Sí, fui yo, perdón. Hasta luego, agentes. La del pelo morado, sí, mis huevos. Bueno, juégatela, que es tu amiga, ¿no? Hazle un favor. Sí. A ti no te van a hacer nada, pava. ¿Por qué le... que no me van a hacer nada? Me pusieron hoy 3 pinches multas por responderle mal a un policía. ¿En serio? Y se escudaron que era exceso de velocidad. Tú? Madre de Dios. Vea, ¿por qué estás? Siempre se baja del coche en marcha. No lo sé, pero yo no voy a robar el coche, ¿eh? Muy buenas. Ey. Esta... Qué puta madre. Negro. La mierda de las gafas. ¿Sabes que nunca las puedo tener? Pues... ¿Sabes que mi nombre no es Rosalía? No, pues ahí no tienes. No me reparen el coche porque... Joder. Ya me ha llegado la primera multitud. Bueno, hay mucha gente, yo no creo que... ¿Me escucháis? Pues alguien tiene... Alguien tiene un auto, ¿eh? Que ya me ha llegado la primera multitud. Oh. Oye, ¿dónde está aquí entonces nuestro amigo Brian? No, no está, vámonos. ¿Cuánto cuesta este carro? 10.000. ¿10.000? Y 2000 el tuneo ahí todo ciclado. Se está cayendo a trozos. Es mi buga. Oye, oye, ¿ya no quieres otro coche igual? Sí, se está cayendo a trozos. Si es que te pasa, te sale más rentable comprarte otro pinche carro que venir a repararlo, güey. Estaba antes en el concesionario mirando bugas. ¿En serio? ¿Y qué? Para tener uno de repuesto en estos casos, ¿sabes cómo te digo? Ay. Sí, ¿no? ¡Mi moto, hijo de puta! ¡Mi moto! No es tu moto tampoco. No es ni el mismo modelo, pava. Es un poco paranoica, darling. Esto es como jugar a los pistas de Blue. ¿Qué pasa? Estoy loca, fijo, ¿no? Que no. Vámonos. Porque nos va a ofrecer cajas de bombones y yo no quiero, güey. Pues yo sí quiero cajas de bombones. ¿Quieres cajas de bombones? Está lloviendo. Vaya a resfriar. No, no quiero. Joder. Yo te ofrezco de buena fe, ¿sabes? No, no, que, pero es que no, soy alérgica al chocolate. Oye, ¿habéis visto mi moto que me la han robado? A mí me encanta que vaya a secuestrar. Que soy alérgica al chocolate. Ah, pues bueno, igual se ha llevado mi moto. Pues coco rayado. Era una Manchez. No, roja no y crema. A mí sí me ha llevado con una mancha, pero no sé si era de ese color. ¿De qué color era? Dime. Pues no me acuerdo del color que era. Joder, con Dori. ¿Y a dónde? ¿Cómo? ¿Quién es ese? ¿Qué ¿dónde me ha llevado? No te me ha llevado echando nada, Rosario. Vamos. En una cueva. ¿Una cueva? Sí. ¿Y para qué? Pues para pedirme dinero. ¿Y se lo has dado? Pero tú, ¿por quién me estás tomando? No sé. Vale, Lana, te pongo en situación. Tú imagínate que este hombre de aquí, que se viste como el culo, va en un coche como ese. Y ves al resto de personas que van en un coche así pocho, ¿sabes? ¿A quién secuestrarías primero? Pregunto. Pues si eres inteligente, secuestras primero a la persona que va con el coche pocho, porque si lleva el coche pocho seguro que es un rata y tiene más dinero ahorrado. Ay, yo no me lo he gastado todo en los coches, así que bueno, no sé qué coño quieres. No tiene falla su lógica, la verdad. O sea, que tú si ves una persona con un coche del copón, no sé si ves una persona con un dime coche dime de bueno, qué presumes y te diré de qué careces. Ahí está. Estoy de acuerdo con su psicología. Es lo que le he dicho. ¿Qué coño me viene a pedir a mí si he palmado 10.000 dólares esta mañana? Este pavo no tiene tengo más dinero que tú y que yo juntas. Este pavo tiene una mansión mínimo. Pero si parece muerto de hambre. Pero si eres tú la que vende pollas de goma, ¿qué me estás contando? Bueno, pues la cosa es que tiene un cochazo de un día para otro. Yo creo que vende droga. O sea, pero cómo a ver, escúchame. ¿Cómo eres tan descarada? Será un chico de compañía. Pero es que cómo es tan descarada si he estado todos los putos días trabajando a lo suyo, ¿quién lo va a durar? Bueno, la cuestión es que no habéis visto mi moto, ¿no? No. No. ¿Por qué no me he visto a ti? Eso cuenta, ¿no? Sí, bueno, no, en realidad no, porque yo no puedo desplazarme. Bueno, sí puedo realmente con las piernas, pero... Bueno, en pero fin. Como no la encuentres, seguro que te va a poner como una moto. Entonces habremos visto a ti, pero en moto. ¿Ves? Es que no tiene fallas en su lógica. En fin, que si veis la moto, pues llamadme. Bueno, usted tiene mi número, yo el suyo no, pero usted el mío sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Quién es usted?
Jamil. Cantante de éxito. Es que tengo la memoria muy mal. Creo que no tengo su número, ¿eh? Me parece que te lo hicieron apuntar. ¿Jamal? Jamil. Jamil. No. Yo creo que sí, de los chofer. En el casino le hicieron apuntar los teléfonos. Sí, es que a saber cómo lo apunté esto. Espera. Eso ya problema suyo, señorita. Ya, es que yo... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Casi. Al palo. No, Hamid, Hamid se llama. ¿Eh? ¿Necesitas que te lleven o algo? No, por el momento no, pero igual en breve sí. Bueno, pues avíseme con tiempo para cambiarme de ropa. Ah, no, si a mí que vayas así me da igual. Ah, vale. ¡Oh, no! Bien vestido, con corbatita. O sea, con corbatita, de esta ya no sé ni hablar. ¿Se puede saber qué coño haces? Está meando. ¿Quién? El Jonan. No, que ¿quién te ha preguntado? Tu puta madre, payasa. ¿Pero cómo corres tanto, hijo de puta? Ah, porque soy Usain Bolt. ¿Qué? Toma, ahí tienes otro. Pero bueno, ya va, está bien, ¿no? No, como que con las ganas. Ya verás, me va a raptar la mafia. ¡Cabrona! ¿Qué haces? ¿Que aún no coges? No, pero estoy a punto, así que voy a ir al hospital. A ver, quédate quieta. Que me pegue otra. Se prepara para batear. Toma vuelo y ¡pum! Le da la pelota. ¿Presionas con sabor a chorizo? ¡Hija de! ¡Hija de! ¡Qué hostia! Toma. Que esto es súper rápido. Yo te ayudo, ¿eh? ¿Por qué está la policía aquí otra vez? No sé. Hola, muy buenas, agentes. Venís tarde, como siempre. Ha venido una loca del coño y ha empezado a echar gasolina por el coche. A ver, dos chicas peleándose. ¿Qué dos chicas? ¿Qué ¿Cómo eran? Pues de a mí que me cuente, mira, el aviso. Mire, señorita del perro, me tiene la noche hoy calentito ya, ¿eh? ¿Es un perro? ¿Cómo se llame? Pero bueno. Hola, Hunter, ¿qué tal? ¿Cómo de momento estoy tranquilo porque no, yo no concuerdo con la descripción, agente. Bueno, a ver. ¿Y pueden darnos una descripción de esa señorita? No sé, pero he dicho dos señoritas y... Claro, eso es lo que ha dicho la señora de ahí, mira, la del segundo. Pues yo no, yo ¡hija no de puta, qué con la señora del segundo, tío. Ver, espérate, cuéntanos. Que voy a hablar yo también con la señora del segundo. Pero bueno. ¿Pero qué hace con eso? Que le estaba echando gasolina al coche. Es una gasolinera. Pero, ¿les podemos ayudar en algo? Sí, sí que me puede ayudar. A ver, usted, la señorita del perro. Mira, la próxima vez que me diga del perro es que... Señorita del perro, en la pared, le he dicho. Le he avisado. ¡Ah! Pero... ¡Señorita! ¡Quieta! ¡Abuso policial! ¡Séala! ¡No! ¿Cómo que te sea? ¡Me abuso porque estoy coja! ¡Y me han... ¡Madre mía, qué puntería tienes! ¡Que ya me jodería! ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Perro de estado! ¡Come pollas! ¿Se tranquiliza, señorita? Muy buen trabajo, compañeros. ¡Muy buen trabajo! ¿Te parece esto? ¡Cuidado, joder! ¡Que tengo vendas en el cuerpo de que me han quemado esta mañana! ¿Estamos tranquila? ¡Que no me toques! ¡Quítate, hombre! Vamos a tener una conversación, usted y yo... ¡Ni se te ocurra tocarme! ¡Del perro! ¡Cerdo! Mira cómo me pone contra la pared, es lo que te gusta, ¿eh? ¿Te está gustando? Pues no me está gustando. Señorita, aléjese, por favor. ¡Ah! ¿Qué haces? Señorita. Cálmate, del perro. A ver, sigue. ¿Cómo? Señorita, ¿está bien? Haz otra vez. Sí, que me estaba poniendo el coño como la cola de ver la situación. Hunter, me tienes muchas ganitas. ¿Qué es lo que quieres? No, ganitas no. Es que cada vez que me llaman de central, ¿sabes quién? Cuando llego, ¿quién está? Ver a la policía deteniendo gente. Del perro. Es que te doy, ¿eh? Te doy otra vez como mira, que me llamo. No, mi fotografía a mí. ¿Está bien? Si está usted dedicada, es responsabilidad. Italiano. Pues si cachate. No me cacheas. No me cacheas. Que no me da la gana que me cachees. Que no. Parte las manos de mí. Eso te ocurra. Perdo. Lo único que quieres es meterme mano. Póntame la zona en Crawford, que no se acerque nadie. Ni se te ocurra meterme más. Que no. Pues me meo. Pues me meo encima. Me meo encima como lo que sea. Me ese lo que quiera. Me da igual. Que no me meo. Eres una cuentita. Póngase contra la pared. ¿Qué pasa? ¿Que os gusta estar cerca de las chicas? ¡Guarros! Chan, chan, chan. ¿Pero qué hace? ¿Está poniendo una banda sonora para cachearme? Pues sí, déjale. Se motiva. ¿Qué le haces? ¿Dónde está Jonan? Ah, en el baño. ¿En el baño? ¿Todavía está cagando? Sí. Pues déjale, tiene gastritis. A ver lo que tocas, Hunter. Sí, no empecemos, que ya mojo un pantalón. No quiero mojar dos. Pero que tiene... Bueno, primera. Primera de hoy, ¿no? Que estoy yo. Primera de... Bueno, de hoy tampoco. Primera de la noche. Primera que he visto yo, que he estado ahí presente. Lo mejor es la cara del poli. Lo mejor es la cara del policía, sí, ¿sabes?
Me encanta, la voy a poner en el álbum de fotos. Ay, lo peor es que no se han dado cuenta. Mándasela al Jonah. Sí, ahí se la envío. Luego. A ver, ¿puedo explicar lo del coche? No sé ni siquiera saberlo, pava. Mejor. ¿Te puedes creer que me ha detenido la policía? Por favor, que el bug ya sé que está... ¡No! Mierda, no resultó. Hostia, espérate, que quería... Es que hace calor, ¿sabes? Vale. Ahora sí, vamos al mecánico. ¡Mi buga! Tranquilo, hombre, tengo convenio en el mecánico. Vas a pagarlo tú. Bueno, lo pago yo. Tranquilo. Mira, es más, lo voy a pintar incluso. No. Ok, pues aquí sí. Que sí se llega, me está dando un chungo. Que sí se llega, joder. Por favor, no confiar. ¿Por qué nadie entiende el vínculo del dragón con su A mí me da un poco de miedo el caerme por la ventana, ¿sabes? ¿Por la ventana o por la puerta? La puerta. ¿Por qué puerta? Es que, claro, tampoco hay puerta, entonces no sabía muy bien qué decir y me ha colapsado el cerebro. Ajá. Espérate, te lo meto hasta adentro incluso. Puta. Hola, buenas. Hostia, qué guapa esta moto, tío, me encanta. Me gusta mucho. Necesito ir al hospital. Ahora te llevamos, espérate. Ahora te llevo. Yo no lo reparaba, dejabas el coche. Que guay, eso tiene es aerodinámico. No... Está todo destruido, ¿eh? Ya, algo así. Yo lo dejaba así también, ¿eh? No, chaval, al entiendo. Menos es diferente. Uh-huh. Es como único. Sí. Ajá, es como descapotable, pero en vez de... Pero otra vez la poli, de verdad, es que no te puedo creer. ¿Me estás buscando o qué pasa? Mira que te avisé, ¿eh? Pero yo te he dicho que nos veremos, pero no pensaba que tan pronto, estaba habiendo hecho nada. ¿Ya has comprado el vino? Estaba en ello. Vale, vale. Pero es que tenía el coche en mal estado. No, ya. ¿Y conducía? ¿Alguien? No me mientas. Por 10 pavos te lo digo. ¿10 pavos? Uh-huh. Hombre, no sé. 10 pavos parece una mierda. Dime algo más romántico. 100. Otra vez. Fíjate. Ahora nos vamos entendiendo. Ah, sí. Tengo algo mejor que 10 pavos. Pases que no te pilles, ¿eh? Manhattan, ¿qué es esto? ¿Pero qué haces con esto en la moto? Dime, ¿quién conducía? Rosario. Venga, perfecto. ¡Ay! Pero si tú fuiste de la iglesia. ¡Ay, pobrecita! Jonan, sabes que nos han llamado unos vecinos, ¿no? A tu coche por ahí sin puerta, por medio de la acera. ¿Y qué hago? ¡Ay! ¿Qué la pongo yo sin tener puerta ni nada? Si yo no soy nada de eso. Aquí, pava, ¿estás bien? A ver. ¿Sí? Sí. ¿Y tú cómo te sí. llamas, tío? Sí. Ajá. Todo me da vueltas. Igualmente, altas, tres horas llevas. Yo voy en esto, tío. Todo me da vueltas. Y yo, me da miedo. ¿Por qué jugamos un porrillo? Tengo uno, luego nos lo echamos. Aquí. ¿Qué cojones? No, aquí no, está la polida. Vaya cajao. El marrón para Rosario. Menos mal. Sí. Que sepas que no te voy a hablar durante 2 días, por pendeja. ¿Por qué? Ah, por decirle al policía que yo iba conduciendo, pedazo de mierda. Pero... No, adiós. Ah, a ver, no me pega, hija de puta. Tenemos que ir al hospital. Sí, por favor. A ver, cógeme del brazo. Que tampoco soy una inútil. Uy, espérate, que creo que me he perdido. Ah, ¿estás bien? Sí. Anda, ven. ¿Me llevas? Dime que puedo. ¡Qué aburridos! ¡Hijos de puta! ¡Aburridos! Levántate, Darly, por favor. No me mires las bragas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué cojones? Es la misma. ¡Oh! Ahora te compro uno. Vamos a avisar al médico que te trate y luego ya... ¿Cómo? Escúchame, Darly. ¿Qué quiero? ¡Ahora te compro uno! ¡Quiero uno ya! ¡Te lo compro ya! ¡Pues cómpramelo ya! ¡Vale, vale! Vale. Toma. Hola, buenas. Atiéndela, por favor. Joder, espérate, que estaba aquí comiendo un chicle. ¿Qué necesita, señorita? Necesito una raya de coca. ¿Cómo? Ah, no. ¿Cómo? Pues no sé. Pues usted ya sabrá cómo. O sea, este no es el... ¿Usted quién es? Doctor. Ah, Doc. Sí, que estoy un poco mareada y una amiga mía me ha pegado una paliza. ¿Me puede mirar así un poquillo...? A ver, ¿cómo una amiga suya le ha pegado una paliza? Es que nos queremos mucho. Joder, amor duro, ¿no? Imagínese si me odiase. Venga por aquí, señorita. ¿Nausease? ¿Cómo? Señorita, venga por aquí. Que no podía aguantarme más. Joder, ya me encuentro mejor, ¿eh? Aquí, Dredin, para central del Pivot Hill, necesito la unidad de BDLs y lo que voy a ser cerca. Hostia, pero si esta es la pizza de esta tarde. Me cago en joder, Dios, tengo que masticar más, ¿eh? Sí, ya me lo decía mi padre. Mastica más, Darlin. Disculpe, Le comento me es que mucho al parecer una paciente ha vomitado en el suelo. Vale, pues como le iba contando. ¿Me puedo sentar así?
Sí. Dígame. Dígame usted, es el que sabe. O sea, si yo supiese, no haría falta que viniese al médico. Bueno, pero dígame cómo ha pasado todo eso. Era una noche oscura y llovía. Se declaró a mi madre con un anillo de tos. Una pequeña Venecia. Olía fatal en aquellos tiempos, ¿sabes? La Venecia sigue oliendo fatal a veces. Sigue oliendo fatal, ¿verdad? Yo también voy a veces. ¿Y cómo puede ir a gente con ese pestazo? A ver, señorita, me refiero que ¿cómo empezó todo eso? Pues todo eso empezó cuando mis abuelos tuvieron a mi madre, me imagino. No, me refiero. No conocía a mis abuelos, tampoco tengo ganas. La verdad, no soy muy familiar, ¿sabes? No llevo bien con mi familia. ¿Usted se lleva bien con la suya? Bueno, ¿dónde pasó año nuevo? Solamente me queda mi madre, pero bueno, ya con solo digo todo. Lo siento mucho, no tiene hermanos. Ya, suele pasar. No, ¿para qué? Pues siempre puede adoptar uno. ¿Una persona adoptar un hijo? Yo es que no me gustan los niños. Gracias, a mí tampoco. ¿Quién los aguanta? Están todo el día cagándose y solo lloran. Estoy hoy encendidísima. Sí, 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 está, vamos, en éxtasis. No, éxtasis no, solo cocaína. Bueno, ¿quiere que le haga una prueba? ¿De embarazo? No. Ah, que, claro, que otra iba a ser. Bueno, si quiere le digo, pero bueno, a lo mejor me dice que no. No, 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 déjate de pruebas. Que luego me sacáis cosas y tengo que venir a pagar tratamientos. ¿Por qué tendríamos que sacarle cosas, señorita? Mira, si no te haces pruebas nunca estás enfermo, hazme caso. Hombre. Y si quieres hacerte pruebas, pues te sacan movidas. ¿Me estás diciendo que no se hace pruebas por ver si tiene algo malo y luego saberlo? Uh-huh. No hay fallas en mi lógica. Ya. ¿Qué le pasa a mi coche? ¿Qué se me pregunto yo? ¿Qué lo acabo? ¿Yo por qué? Está destrozado otra vez. Hombre, igual si vas dentro de las primeras 24 horas no te vuelven a cobrar. Chaval, te cobran, sí, que no es la primera vez que me pasa. ¡Hala! Oh no, mis gafas, mierda. Entonces nos tiramos, ¿no? Espera un segundito, anda. ¡Yumanji! ¿Dónde está? Entiendo que es eso de ahí. ¿Coño, ya? Bien. Hostia, pues nos ha sorprendido. Ay. Gracias. Está todo abandonado. Pero está guay. Pues la verdad es que sí. Pues a sentarme aquí. A ver, cuéntale a tu teammate qué te pasa. Que cuando te veo, pues un poco pasada de vueltas, pues me asusta un poco, Darlene. No quiero que te pase como a mí. Drogada, Darlene, drogada. Ya, pero en plan, no estoy drogada, o sea. ¿Está bien? O sea, que es solo por los jajas, ¿sabes? Que no estoy enganchada ni nada de eso. Yo he estado en esa misma situación, Darlene. Sé lo que es. Y sé que lo que menos te apetece ahora mismo es escucharme a mí. Eso te iba a decir. ¿También vino tu madre a echarte la charla? No, yo no tenía nadie. Pero bueno, que solo era por decirte lo que me choca un poco verlo. O sea, no hace falta, no te estoy diciendo que lo dejes ni nada. O sea, tú, como tú veas. Pero con cuidado, ¿vale? Créeme, papá, claro. No quieres acabar como el Jonan. Pues yo no te veo tan mal, la verdad. ¿Tú crees? Sí, eres un tío de puta madre. Está bien. Tienes colegas de puta madre y te has buscado una buena compañía de equipo. O sea, no estás tan mal en la vida. No sé por qué tendría que tener miedo de acabar como tú. Mira eso, pava. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta que las olas tienen mazo de fuerza y chocan contra la roca ahí que pin que pan? Sí. La roca no se mueve. Uh-huh. ¿Tú eres la ola o la roca? No sé a dónde quieres llegar con la metáfora, pero si tuviese que identificarme con algo... Es que yo tampoco sé qué soy. A lo mejor tú me podías ayudar. Es que yo creo que suyo ser un poco de ambas, ¿no? A veces la ola, tienes una forma predefinida. Adaptas a lo que te encuentras, lo sobrepasas y sigues hasta llegar a tu destino, que es la orilla. Y luego vuelta a empezar. Y a veces, pues, conviene ser la roca. Impasible, pase lo que pase. Pero aguantando todo. La roca todo. Se va erosionando. Nosotros también. Al final morimos. ¿Por qué? No, nada, simplemente pensar. A Jonan le gusta. ¿Tú nunca te planteas cosas así? No, estoy demasiado ocupada haciendo otras cosas como para ponerme a rayarme la cabeza, ¿sabes? Fijo. Tú le das mucho al coco. ¿Nesquik o Colacao? Nesquik. Uf, menos mal. Buah, chaval. ¿Qué pasa? Fíjate que fueras ahí tochunga de Colacao, es como te digo. Me soltara ese... No, es que me gustan los grumitos. ¿Qué mierda de argumento es ese, pava? ¿Verdad? Qué asco de grumitos. Tan asquerosos. Madre. Si quiero grumitos, pues me como una paella. ¿Cómo que una paella, papá? Pues yo qué sé, tiene grumitos grandes, que son los granos de arroz, ¿sabes? Pues, y si la pasas mucho, puede estar caldosa, como el Colacao, o... Bueno, es igual. Es... ¿No te parece increíble cómo las estrellas siguen ahí millones de años alumbrándonos? Cambies de tema.
Es algo que siempre me ha fascinado. Ahí quietecitas. Pues en realidad, ¿ahí dónde las ves brillando? Ya están muertas. Algunas sí. Qué movida, ¿eh? ¿Y tú brillas? ¿Brillas pero estás muerta o brillas porque estás viva? Yo no creo que brille. Buen chaval. Aléjate, pava. ¿Por qué? Vislumbras. Es la luz del faro, eso, Jonan. Está abandonado. Pues yo veo alguna luz. Estoy seguro de que eres tú. Fijo. Ya que el Jonan ha suspendido mazo de exámenes, pero si le hicieron un examen de Darlene, el Jonan lo sacaba y todo aprobado. ¿Sabes cómo te digo? ¿Sabes qué examen aprobabas también? ¿Cuál? El de cursilerías. Fijo. Oh, qué mayor eres, Darlene. Y es que enseñarme así ahí, a ser ahí todo chungas, es como te digo, y ¿qué todo no balas. ¿Soy chunga? Fijo que no. A ver, ¿qué he hecho para ser chunga? ¿Nada? Madero, no me mires, no me mires. Maderos, hijos de puta, no me toques, Madero, que seguro que has tocado una pizza carbonara. Aléjate de mí, voy a llamar a la policía. Dar un poco de guerra, un poco ser una chica mala. Entonces ahora eres una chica buena. Siempre. Te lo crees ni tú, papá. Sí, te puede pasar como a mí, tendrás tus valores, pero una chica buena no eres, Darlene. Y mejor, ¿eh? Y si no, vaya aburrido, iba a ser el dúo bot. Pues, ¿sabes qué vamos a hacer hoy, dúo? Sorpréndeme, papá. Necesito que me ayudes a una cosa. Dime. ¿Te acuerdas el móvil de ayer que me llevé? Fijo. Tarjetas prepago. Llamaron desde una tarjeta prepago. Irrastreable. Chaval. A no ser que se rastreen las llamadas mientras te están llamando. ¿Y cómo lo hago? Tendrías que aguantar la llamada 30 segundos. Uf, pues me va a llamar en un día de estos. Me está llamando Montero, ¿eh? Déjame... Ahora vengo. Vale. Si Montero hay todo ciclado. Pues nada, estoy aquí en el hospital. Si es como digo, estoy fatal. De mentira, perdón. Pues no, es coño, no estoy en el hospital. ¿Por qué me has descubierto tan rápido, pavo? No me digas que no confías en mí, Montero. Pues nada, estoy por el norte. ¿Ya has salido de servicio? Fijo. Vale, pues ahora en un rato nos vemos. ¿Y bien? ¿Qué dice? Nada, que en un rato sí sale de servicio y le he dicho ir al casino. ¿Qué te iba a decir? A ver, cuéntame. 30 segundos, ¿no? Uh-huh. Vale, me ha dicho que me iba a llamar un día de estos. El momento en el que me llame, ¿qué hago? Solo tenemos un pequeño problemilla que podríamos solventar. Fijo. Necesitamos un aparatito que sirve para rastrear llamadas, pero no se vende en cualquier sitio. ¿Y dónde se vende? ¿Y cuánto cuesta? Podríamos comprarlo en el mercado negro, pero nos tardaría en llegar y me imagino que tendríamos que dar explicaciones a aduanas o hay un plan B mucho mejor. He estado investigando. Podemos conseguirlo en tres sitios. ¿Comisaría? ¿Pava? Te sigo. Comisaría. Uf. Bueno, yo... Di. En el Banco Central y en unas oficinas que se dedican también a dar información. Sé que tienen uno. ¿Cuál ves más factible robar de los tres sitios? Ninguno. Estaba pensando en a lo mejor a ver si el Chori podía traerla. El Turbinas podría traerla de Baraka. A lo mejor encuentra alguna por ahí o se la roban allí. Pues si la va a traer para mañana. Para mañana imposible. Pues entonces tenemos que ir a robarlas esta noche. Estaba pensando. Voy yo. No. Tú. Vamos los dos. Pero estaba pensando en el tema de la policía. ¿Cómo entramos a comisaría y nos llevamos eso sin que nos pillen? Nosotros no. Montero. No va a robar nada por nosotros. No robarlo, es coger la prestada y la devuelve. ¿Y para qué? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que estamos jugando a los periodistas? Bueno, si él no sabe para qué vale la máquina, mejor se piensa que es una fotocopiadora, es como te digo. Además, él no es la primera vez que me ha soltado alguna queja de la policía. A lo mejor no está tan contento como parece en la poli. ¿Crees? No sé, yo creo que si tiramos un poco de él, igual lo traemos al mundo del malandreo. Podríamos intentar algo con él. ¿Y si nos vende, qué? También está feo, ¿no? Es colega. Piensa, Darlene, piensa. ¿Qué se le ocurre a ese cerebro tociclado? Yo es que lo único que se me ocurre es que nos metamos en las oficinas por la noche. O disfrazados. ¿En qué oficinas? Te tengo que llevarte, no sé, unas oficinas, yo qué sé. Sé dónde están, pero no sé qué nombre tienen. Vale, pues podemos probar. ¿Qué el plan cómo sería? ¿Y quiénes vamos a participar? Pues esto solo lo sabes tú, porque solo me lo has contado a mí. Fijo, pero yo qué sé. Podríamos coger a alguien y decirle, no decirle el por qué lo queremos, pero... Bueno, mejor entre tú y yo, por si acaso. Y el pues plan que sería pensando. Entrar de noche. Entrar de noche, enmascarados. Entrar de día. No, yo creo que mejor de noche. Pero hay que ver que podríamos ir ahora, en plan, vestidos de otra forma, ¿sabes? Para que no. Pues si tienen cámaras de seguridad, que las van a tener seguro, que no nos vean a nosotros. A ver, papá, lo primero que hay que hacer es hacer una vuelta de reconocimiento. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a vestirnos de otra forma, con pelucas, con todo. Entramos al sitio, damos una vuelta de reconocimiento, vemos a ver las cámaras dónde están, cuánta seguridad hay, los mecanismos que tienen, y luego por la noche. Pues sabiendo todo esto... ¿Sabéis qué podemos hacer también, pava? ¿Mm? Actuar. Mira, hay unos personajes tociclaos. Piensa uno. ¿Tú quién vas a ser? ¿Si nos hacemos pasar por policías? Uf, yo me refería simplemente ahora para el reconocimiento. O sea, es como te digo, no hace falta joder, tampoco vestirse de... ¿Sabéis? En plan, pues para alguien. Piensa ahí, ¿quién vas a ser? Vale, pues seré una empresaria rusa que viene a invertir... Fijo. ...en algo. ¿Cómo se llamaban tus padres? Dimitri... Y... Katrina. Chaval. Nombres estos rusos hay.
Sí. Oh. No me sé más nombres rusos. ¿Cómo me podría llamar yo? Irina. 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 ¡Ah! O sea, a partir de ahora me llamaré Irina. Fijo. Irina. Kalashnikov. No, no. Irina. Eso está muy visto. Ya. Como si te llamas Irina Vodka, ¿sabes cómo te digo? Sí, hay que buscar unos apellidos. Que por cierto, antes de nada, antes de ir a hacer la misión a Hito secreta, quiero decir, tenemos que estar relajados. Imagínate que si nos destruye ahí la tapadera porque estamos muy nerviosos. Hombre, ya, claro. Yo tengo un porro. Nos lo fumamos antes de ir. No deberíamos ir drogados. No me gusta drogarme si voy a hacer cosas importantes. ¡Ah! A la señorita no le gusta ir ahí todo drogada cuando va a hacer cosas importantes. Tu profesional. Pues deberíamos ir a dar una vuelta de reconocimiento, ¿cómo lo ves? Todavía estoy pensando quién voy a ser. Tengo una idea. ¿Cuál? Yo me llamo Karen. Yo trabajo como chofer. Y yo no tengo apellido porque me encontraron en cubo de basura y no me quisieron dar apellido. Vale, ¿qué haría una rusa con pasta contigo? De un cubo de basura. Pues que no, tenemos que ser empresarios. Empresarios. Tú empresario, yo chofer de empresario. ¿Vale? Chofer y guardaespaldas. Guardaespaldas, me gusta. Ah, ¿cómo te apellidabas? Ah, perdona, me estoy metiendo ya en el papel. Petrov. Oh, Petrov. Petrova. Señorita Petrova. Creo que las chicas acaban en Nova los apellidos. Irina y Rina Petrova. Yeah. Señorita Petrova. Oh. Da. Señorita Petrova dice a un Red Bull. Red Bull ruso, por supuesto. Vamos, anda. Fijo. Sí. Vamos a la peluquería de ahí arriba. Gracias. Necesitamos pensar qué hacer con el coche. Fijo, porque madre mía, esto no pega. Escucha, hoy vamos a ir a ver solo, ¿vale? Y luego ya decidiremos qué hacer. Fijo, yo lo que tú me digas. Perfecto. Listo. Oh, te quedaba de puta madre ese con... No me gusta ninguno. ¿Cuál? Te quedaba de puta madre uno con el pelo así largo. Quiero decir, te quedaba de puta madre. ¿Tiño de algún color? ¿Este dices? Hostia, sí, de puta madre. De gustarme. ¿Qué color poner? Este gustarme mucho. ¿Pero color? ¿Qué color? Color clarito. Ay, clarito tirando a blanco o tirando a clarito negro. Tirando a blanco. ¿Así? Así desapercibido. A Karen. Karen tiene este pelo. Vale, escucha. ¡Fuck! Dame un segundito. Sí, yo tener. Mira, vamos a fingir que somos unos... Bueno, que soy jefa de una multinacional en Rusia y que quiero ofrecerle mis productos al jefe de marketing para que nos dejen pasar y veamos las oficinas por dentro y tal, ¿vale? Sin llamar atención. Yo comprender. Y ya por la noche, pues hacemos lo que tenemos que hacer, nos esperamos a mañana o ya lo que veamos. Pero echamos un vistazo primero. ¿Es usted, señor Montiero? ¿Quién es usted? Soy un trabajador de la compañía Red Bull 2.0. Trabajo para el puto amo, Estábamos esperándole, señor Montero. Está igual ahí muy raro, ¿eh? Tengo orden exclusiva de darle buga de Jonan. Yo tengo que recoger el suyo. No, yo no apoyo. Yo le doy mi coche a Jonan. Tiene que confiar en mí, señor Montero. Yo trabajo para Jonan. Ya te digo yo que no voy a confiar en ti. Me cago en tu puta madre, Montero. O sea, en plan... Pero señor Montero, por favor, haga favor. Que somos trabajadores, ¿eh? ¿Y qué estás diciendo? Mírame, tengo un traje. Vamos a una fiesta de disfraces. Sí, una polla. Esto me huele fatal, ¿eh? ¡Que no! ¿Dónde está la fiesta? Aquí entre mis piernas. ¿Pero qué haces, Karem? ¿Por qué hablas? Es que Montiro poner huevo. Porque vamos ya a teatro. Montiro, pavo, yo te he dicho que yo quiero ser actor. Por favor, no me destruyes esta oportunidad. Andando por él. Yo no quiero ir ahí todo. Venido, que tenemos que hablar. ¿Estás bien, pavo? Vamos a intentar dar menos explicaciones posibles. Te veo cojeando, señorita Petrova. Mi padre lleva al campo a matar rosos. Yo recordar. Claro. Pues claro. Mañana estoy en la cárcel, yo metido, ya lo digo. ¿Cómo? No, Montero. Sí, por vuestra culpa, que seguro. No. ¿Qué vais a hacer? Que vamos a teatro. Coche, no me fío nada, no digo una polla. Que no, Montero, por favor. Escúchame, mírame. Jamás haríamos nada con tu coche que pueda comprometerte. Te lo prometo. No te íbamos a joder la vida así, tío, de verdad, que te apreciamos. Bueno, de todo modo voy a ir a informar a mis compañeros de que he dejado mi vehículo a un amigo y que si alguien hace algo con mi vehículo... Tú deberías confiar en nosotros, Montero. A ver, en vosotros y vosotros confiaba, pero en Petruska y en Tropolowski, la verdad que no, ¿sabes? Señorita Petruska y Karen. Pues, vámonos. Tú tienes pinta de llamarte Petruska y llevar 25 años limpiando casas, la verdad. ¿Cómo? Perdona, soy empresaria de éxito. Tengo pinta de... Vamos a
cambiarnos otra vez. No quiero tener pinta de estar limpiando cosas. No, señorita, no se me cambia. Mírale, mírale, si lleva un árbol de Navidad en pantalón. ¿Qué me estás contando? Pues también es verdad. Son Gucci los pantalones, tío. Sí, Gucci por los cojones. Con un short de Nike. Vámonos. Mira, mira, mira. Mira, mira ahí culo. Tienes buga de estampa. Necesito buga de Montero. Bueno, Montero, nos tenemos que... Vale, perfecto. Ahí tenéis un coche. Pero ¿y si no era Andrati? Pues decirme qué vais a hacer, la verdad. Vamos a hacer una improvisación de teatro, pavo. Exacto. ¿Cuánto tiempo vais a tener mi coche? Media hora. 10 minutos. Eso, lo que digáis. 20. Son y 57. Hay 30 como mucho, lo quiero de vuelta. Lo tienes fijo, de vuelta, fijísimo. La llave, la llave. Vamos. Sin una multa. Sin ni una multa, ni un rasguño. Pero por mi hija pequeña o por la de la Rebe, a ver si tiene algún día y deja de estar tan amarga. La verdad es que está amargada, ya a ver si folla más. Me da pena, a ver si un día hacemos algo, una improvisación o algo. Toma. ¿Le pinchamos los condones? Uf, me da muy mal rollo, dame tú la llave de tu coche. Anda. Ya te la he dado, pavo. ¿Ah, sí? Fijo, te la meto en el bolsillo. Y yo bueno, ahí... Espero... Ninja. Bueno, es que esto me huele fatal, pero bueno. Bueno, nos vamos antes de que te arrepientas. Enterras el coche en media hora, Montero. Sigue estando la opción de ir a por el de la policía. Solo lo digo. Podemos pensar mañana. Mañana más pensamos más detenidamente, sí. ¿El plan va a fracasar o va a ser un éxito? Sobre todo hay que tener cuidado que no nos pille la poli. Como nos pille la poli, corre, ¿vale? Entraré yo. Fijo. Y corre. No, yo los distraigo. Ya, pero aunque los distraigas, alguien entrará al edificio. Y ahí tendré que salir pues ahí corriendo. Te tocará disimular, ¿sabes cómo te digo? Sí, por la noche voy a disimular. Pero no lo vamos a hacer por el día. No, coño, lo de robar lo haremos por la noche. Ah, vale. O sea, ahora vamos a entrar cuando se haga de día, simplemente para ver por dentro cómo es todo, dónde están las cosas y aprendérnoslo un poco de memoria. Fijo. Tú te quedas fuera con el coche. Vale, escucha una cosa, te voy a dar otra vuelta por ahí, saca el móvil y saca fotos de las cámaras y las entradas, ¿vale? Vale, perfecto, de puta madre. Listo. Lo tengo. ¿Se la dejamos aquí? ¿Viene él o...? No quiero que vea el faro. Mejor. ¡Ah, coño! ¿Está tu coche aquí? Fijo. Vale, vamos a la tienda de ropa. Ha puesto el limitador en el bug, lo mato. Lo mato. Me ha dicho que iba a ir tumbando aguja. Qué sinvergüenza. ¿Cómo me hace eso? ¿Qué clase de amigo le pone el limitador a otro sabiendo que esa persona nunca lo pone? Chaval. Vamos a quitarnos la peluca. Sí, por favor. Oye, pues no me queda mal con esta ropa, ¿no? No, si te queda de puta madre. Pues a lo mejor me hago una coleta ahora. El que peor lo está pasando soy yo. Solo. Ramírez dice que se va al distrito 2 a ver a su amiga. Que la aproveche. Fijo. Parece que el hijo de puta me dijo que igual quedábamos para el gimnasio, ¿sabes? Bueno, ahora cuando os lo he dicho yo. Mover, si eso. No. O sea, quiero decir, me ha vendido por una chorba, ¿sabes cómo te digo? La verdad es que está bastante feo. Joder, como tumbas, ¿no? Fijo. ¡Listo! Joder, me picaba la cabeza ya. Ay. Bueno, pues ¿qué plan hay? ¿Qué hacemos? ¿O dormimos un rato y mañana nos levantamos pronto y preparamos todo? ¿O creo que igual es lo mejor? Sí, por mí guay. Pues voy a descansar entonces, preparo cuatro cosillas y mañana ya te traigo un plan elaborado. Fijo. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te vas con Ramírez al distrito 2? No creo. Me iré a sobar. ¿Sí? O a hacer algo, a ver si... Yo qué sé. O me echo un LOL con el Turbinas por Baraka. O sea, ir desde Baraka y yo desde aquí. Pero ya, no tengo ya, ordenador. Ya. Bueno, tengo el suyo. Bueno, no sé. Seguramente me iré a sobar. Bueno, pues mañana te veo, ¿vale? Fijo. Descansa. Igualmente. ¿Cualquier cosa, llámame? Sí. Lo mismo digo, pava. Pues nada. Hasta mañana. Chao.